¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. En Guías, la mejor información. Claro. Talleres Fernando Blanco Hijo lleva apostando 3 años por el deporte en emisionesdeportivas.com. Por eso lanza ahora la oferta terrible. Pon a punto tu vehículo con cambio de aceite y filtro y una revisión de más de 14 puntos. Niveles, filtro, frenos, ruedas. Y entregan el vehículo como los chorros del oro. Todo por 75 euros. No lo dudes, acércate a Talleres Fernando Blanco Hijo y pide la oferta terrible. El mejor rugby del mundo a tu alcance. Vívelo en directo con Rugby Travel y podrás disfrutar de increíbles ofertas para los Autumn Test y 6 naciones. Desde 149 euros con Rugby Travel, la única agencia exclusiva de rugby. Visita nuestra web. En Medina de Rioseco, Valladolid, se encuentra Pago de Valdecuevas, la única almazara de la provincia donde elaboramos un aceite de altísima calidad. Cuidamos hasta el último detalle, desde la recogida en el olivo hasta su embotellamiento, pasando por la recepción en la almazara o los controles sanitarios y de calidad. Una apuesta por el virgen extra que potenciará el sabor de los alimentos, ideal para niños, aderezos de pan o demás consumos crudos. En Pago de Valdecuevas el envasado es únicamente bajo pedido para preservar su calidad al máximo. Y recuerde que ofrecemos la posibilidad de hacer un recorrido completo por la finca y la almazara y así descubrir el proceso de extracción del aceite al detalle. Visite nuestra web para más información. Bueno, pues volvemos con la patada inicial de Corey Simpson, que coloca el balón arriba, pasa a la línea de 40. Ojo a ese bote del balón que va a manos de Palumbo. Ese primer choque contra la defensa, que será. Intenta avanzar Elan por Dicia. Era Lomax el que percutía. Ojo, que sigue en pie. Le llevan ahora sobre el césped artificial de Antamira. Intenta liberar ese balón a Espurúa. En corto, intenta avanzar el conjunto del Goyerri. Nueva fase hacia el flanco derecho. La patada de Palumbo, peligrosísimo. Puede colocar en muy buenas posiciones al conjunto guipuzcoano, José Carlos. Palumbo, patada directa de Palumbo, se equivoca, no la deja dentro de la caja y será touch a favor del Quesos Entre Pinares desde el punto en el que pateaba, puesto que pateaba por fuera de la línea 22, lógicamente. Bueno, recuerden que pueden, como hemos dicho anteriormente, comentar con nosotros el partido en el chat a la derecha del visor, en emisionesdeportivas.com o en el Twitter, en @emisionesdeport. Vamos a ver el Brac en esa primera acción ofensiva del conjunto quesero. Ahí va Molina para Calo Calo Gavidi. Intenta avanzar. Ahí, qué bueno, la flotación del eléctrico mini para Müller. Intentaba avanzar Nacho. Nueva fase. Se le ha escapado ahí el balón al Fillano del Brac. Esos Entre Pinares, será melee favorable al conjunto local. Intentaba palmearla para hacer un pase rápido, pero se le iba hacia adelante y cometía ese aban y será la primera melee del partido. Vemos como la primera touch a favor del Quesos Entre Pinares, la primera del partido, no la gana con claridad, se pasa al último. Graves problemas últimamente, José Carlos, con la touch el Brac, ¿eh? Sí, una touch muy inestable. La verdad es que es algo que deberían remediar. Bueno, vamos a ver esa primera melee, ese primer contacto de delanteras. Vamos a ver cómo andan esos 8 iniciales de ambos conjuntos. Vamos a ver cómo testean esa primera melee. Uy, de momento problemas ahí. Vemos a Paisy levantado frente a Lomax. Lamentablemente no podemos tener el audio de la colegiada, de Alhambra Nievas. Y la colegiada se cambia de lado para ver si hay alguna indisciplina ahí en esa entrada de hoy. Para vigilar de cerca ese pilier izquierdo, a Paisy, Pablo César Gutiérrez, por parte del Braque, esos Entre Pinares. Vamos a ver, tiene que introducir a Izpurúa. Muy, muy, muy rara esa melee. Intenta salir Álvarez de Ulate con el balón controlado. Vamos a ver, algo indica ahí. Se ha soltado, creo que indicaba ahí Alhambra, me ha parecido indicar que hacía el gesto. No sé, por el gesto entiendo que a lo mejor ha detectado algún jugador intentando meter manos en, oh, también en esa, puede ser, sí, sí. Ahora que lo ha repetido, sí. Lo veo más claro, la patada de Corey Simpson, el capitán del conjunto del Goyerri, sí. No la saca, es para Apu. Apu, que inicia la carrera al contrapié, quiere buscar lado pegado a la línea de cal. Perfecta las ayudas. Levanta el balón el Braquesos Entre Pinares.
intenta avanzar Borja Estrada, nueva fase, Juan Carlos Pico, ojo Alex, Alex busca la carrera, se va de uno, se va de dos, al final consigue emplacarle al joven de los hermanos Müller, nueva fase, ahí acude el medio melee, Pico, para Diego Rodríguez, abre el balón, Nacho Gutiérrez Müller hacia el flanco derecho, ahí está Calo Calo Gavidi, flota el balón, para Apu, Apu que se va al ataque, gana metros el Brac, eso es entre Pinares, con desparpajo moviendo el balón en estos primeros minutos. Y retenido. Y le pita retenido y sanciona con 10 metros al conjunto vallisoletano. 10 metros más por hablar Perico, Pedro Martín. La sanción de 10 metros después de ese retenido cometido por el ala derecho del conjunto quesero. Desde aquí queremos enviar un saludo a la Peña El Tornillo, uno de los patrocinadores de este partido que ha permitido que nos desplazáramos a la localidad del Goierri, a Ordizia. Y también, por supuesto, a donde Edu, donde siguen todos los partidos del Brac Quesos entre Pinares en emisionesdeportivas.com. Y sabemos de buena tinta que en un ambiente espectacular. Esperemos que nos disfruten y vean la victoria de su equipo. De momento arriba la touch, palmeado para el Brac Quesos entre Pinares. Vamos a ver si se limpia esa abierta. El balón es quesero. Ojo a la contra, a ese rack. Contrarrack del conjunto de Izierra. Veíamos cómo Chipman ahí separaba a Apu. El balón lo levanta para Diego Rodríguez, que lo manda a la línea lateral dentro de su 22. Aquí consigue quitarse un poco la presión, pero bueno, escasos 5 metros ha conseguido ganar Diego Rodríguez. Muy bien la presión del Ordizia defendiendo ese balón, que sabían que tenían al Quesos entre Pinares después de haber perdido la touch. Han sabido defenderse muy bien, complicándoles la vida en ese contrarrack. Y posteriormente subiendo muy, muy rápido, muy verticales a esa defensa, que ha hecho que se pateara con mucha oposición. Y ahora al segundo saltador, Chipman recoge a dos manos ese balón y monta en ese mol y tienen opciones de empuje. Vamos a ver, ojo que intenta salir por el lado cerrado. Se coloca dentro de la 22 contraria a la Ordizia. Castigo por retenido. Retenido. No va a permitir ese tipo de acciones. Parece ser Alhambra. Mucho nerviosismo. Fluidez en el juego. Mucho nerviosismo en ambos equipos. Hemos visto cómo Rodrigo se internaba él solo cuando tenía pase al exterior y se metía él solo en problemas, haciendo que llegaran tarde los apoyos y no teniendo más opción que retener ese balón. Y vemos ahora cómo estaba montado el mol, que tenían opciones de empuje, y sale un jugador muy solo quedándose en clara desventaja a la hora de atacar y que llegaran sus apoyos. Vamos a ver ese balón, que lo colocaba Haxford. Para Nacho, Nacho Gutiérrez, la patada, ese apanander bueno, vamos a ver si le favorece el bote del balón. Ah, erró al coger el oval, se le fue adelante Sabán, parecía que concedía ventaja a Alhambra, me le favorable a Lampor, dice José Carlos, qué buena acción, ¿eh? Sí, una buena acción de Nacho Gutiérrez Müller, que llegaba tarde a la recepción de ese balón, la para con la mano, ve que tiene posibilidades de driblar, de que hacer un cambio de pie hacia adentro y esquivar al primer defensor, y luego pega una panander, una patada a seguir que ha estado a punto de coger, y que si llega a coger hubiera creado muchísimo peligro, porque pillaba totalmente replegándose en esa dirección a todo el equipo ordiziarra. Vamos a ver la melee. Aizpurua, Mikel Aizpurua al medio melee del conjunto ordiziarra con el oval preparado. Se prepara la plataforma, el contacto, esperando el sí 9 de la colegiada. Introduce a Aizpurua, Pico muy atento, Eulate palmea hacia atrás para Aizpurua, este para Corey. Corey que busca el espacio en el intervalo, le para Tuconi, limpia muy bien Ordizia. Intenta levantar a Aizpurua, lo hace para Chipman. Chipman percute al suelo artificial de Altamira. Nueva fase de Aizpurua. El balón que buscaba Palumbo. Primer centro del conjunto ordiziarra. Viene en defensa ahora el Brac Quesos entre Pinares. No permite avanzar al conjunto local. De nuevo Chipman. Quiere evitar el placaje. Le lleva el malagueño al suelo. Limpia Eulate. Levanta Aizpurua. Ahí va el capitán Corey Simpson. Internacional por el 15 del León. Un castigo. Fuera de juego de la línea, estaban adelantados, les ha percibido ya una vez en la que parecía que Calo Calo Gavidi avanzaba antes de que se saliera el balón de esa acción ofensiva del Ordizia, y en la siguiente pues Alhambra Nieves no se la pensaba. Vamos al balón de Corey a la línea lateral. El balón lo coloca entre la línea de 40 y de 22, José Carlos.
Sí, vemos cómo están ahora mismo tomándose un poco las matrículas ambos equipos, pero de momento creo que en los 8 minutos que llevamos ha pisado más campo del Quesos Lordicia que el Quesos. Vamos a ver, Corey, el avance, ojo, hay que parar ahí la arremetida del conjunto ordiciarra, lo hace el Braquesos entre Pinares, tiene que levantar a Izpurúa, lo hace por el flanco derecho, el avance de Joan Tudela, es placado, repliega ahí el Braquesos entre Pinares. Nueva fase, indica, coloca Izpurúa al lado cerrado, Lomax, le agarra Carlos Gavidi, que se separa rápidamente de la abierta, a Izpurúa de nuevo, casi a punto, pierde el balón, Steele, intenta avanzar, vemos a Scott Bessey, veíamos también alguna mano por ahí, vamos a ver ese balón, es del conjunto local, intenta levantarlo, lo hace Corey, para Steele, se le cae ahí el balón a Palumbo. Recupera el braquezo entre Pinares, Álvaro Abril. Este será, para Borja Estrada. Será ventaja, está, mantiene, ve que no hay avance de terreno claro. Y se va a la banda anterior. Ahí pitas a Melé a favor del Quesos entre Pinares. Melé favorable al conjunto quesero, a los de Diego Merino. Que buscan en estas semifinales seguir optando. Partido de ida, lógicamente, el partido de vuelta se juega a primeros de marzo, será en Pepe Rojo, con esas opciones de luchar por otro título, el de la Copa del Rey. Recientemente, lamentablemente, se perdió esa Copa Ibérica que tiene atragantada el conjunto quesero. Algún día llegará, hay que tener fe, hay que tener esperanza en ganar a los lusos. Vamos a ver, esa Melé, pico con el balón. Introduce el oval, lo permite así la colegiada. Gavidi se levanta para el medio Melé. El balón hacia el flanco derecho, se le escapa a Perico esa patada. La pantalla era buena. Lo que pasa que estuvo muy atento ahí el Braquesos entre Pinares recuperando el balón. Pero en la abierta Lomax levanta hacia el flanco izquierdo. Ojo a la avanzada de Lampordicia. Pegado a la línea de cal en lo más largo, lo más lejos de nuestra posición. Se le ha caído el balón. Clarísimamente. Hay un fuera de juego que indica Alhambra Nivas. No estoy de acuerdo con la colegiada en esa acción. Creo que ya había levantado el balón del suelo. Y en el momento que tú levantas el balón del suelo, puedes recibir el placaje de un adversario. Pues ojo, que va a tirar a palos el conjunto de Santos Regil. Quiere buscar inaugurar el electrónico con esa patada. Mientras vemos también a un jugador del Pico. Del Rubio. Sí, del Braquesos haciendo entre Pinares. Mientras se prepara, me parece que es Steele, el jugador de Lampordicia, al que va a patear José Carlos. No sé si tú alcanzas a ver lo mejor, que tienes esa vista felina. No llego a ver el dorsal del jugador para poderlo identificar. Bueno, pues silencio en Altamira, un Altamira repleto. Y máxima concentración para el jugador de Lampo. Ahí va la patada. Pues sí, 3 puntos para el Lampo Ordizia. 3 puntos gracias a la patada de Henrik Steele, que ya vuelve a su posición de zaguero. El saque de centro para el Braquesos entre Pinares. Vamos a ver cómo reacciona frente a estos primeros 3 puntos del conjunto local. Estamos en el minuto 11 de partido. El balón arriba. Ahora Mago Tutía consigue mantener la posición. No le placan. Ahora sí, le llevan al césped. A Izpurúa para Corey Simpson. Corey el cruce, qué buena la acción ahora de Steele. Steele la para Ander, ojo a la carrera y va el eléctrico Mini. Vamos a ver a quién favorece ese bote del balón. Ojo, es para Mini. Mini que sale por la línea de fondo, obligado también por Steele. José Carlos, que atento ahí el eléctrico Mini, ¿eh? Sí, muy buena acción de Lordicia. Un Mago Tutía muy peligroso. En esos segundos desplazamientos, cuando parece que ya está aplacado, emprende el paso otra vez y consigue avanzar muchos metros y descolocar mucho la defensa rival. Y ha conseguido, pues eso, una acción que ha estado a punto de costarles el ensayo al que se entre Pinares. Bueno, pues vamos a ver esa Melé a 5. Favorable al conjunto Ordiciarra. Se queja la grada.
No entiendo por qué. No consigo saber por qué. Cambio. Vemos cambio. Pide, cambio Alhambra. Sí. Y sale Gorosito. Está Diego Álvarez Gorosito. Preparado para salir. En la posición de medio melé por parte del Braquesos entre Pinares. Malas noticias para esa enfermería que está sufriendo demasiadas visitas en la temporada 2013-2014 para el conjunto vallisoletano, José Carlos. Sí, la verdad es que comenzaron muy bien la temporada sin tener apenas lesionados, pero del mes de noviembre para acá ha sido un continuo, ¿no? Los lesionados y que el botiquín del Quesos entre Pinares siempre repleto, con más gente casi que en el banquillo. Vamos a ver esa melee. Se colocan los delanteros ahí jaleando. El nuevo medio melee incorporado a la disciplina del 15, el Braquesos entre Pinares, Diego Álvarez Gorosito. A Espurúa, que se toma su tiempo para introducir el oval en la plataforma. Empuja el Braquesos entre Pinares, está metiendo en problemas a Lampordicia. Y girada la melee, indica Alhambra. Y será introducción para el Quesos entre Pinares. Muy bien defendida, una acción muy, muy trabajada por parte del Quesos entre Pinares. Habíamos visto las anteriores tres melees, que lo que había habido las habíamos visto muy estables, cada uno ganando las suyas con cierta facilidad, y vemos como en esta melee, en la que el Quesos tenía que echar el resto para defenderse, consigue girar esa melee y ahora introducir, que hay que defenderla de nuevo, no es que... Correcto, en posición defensiva, aunque la posesión es para el Braque Quesos entre Pinares. Ahí va Gorosito con esa primera acción después del cambio por Juan Carlos Pico. El rubio, ojo que ahora es Ordizia el que empuja, pero se levanta Calo Gavidi con el oval. Ganando metros, liberando la patada de Perico Martín, que coloca el balón pasada a la línea de medio campo. Vamos a ver el auxiliar donde coloca el banderín. Impresionante la patada que ha sacado Perico. No con poca oposición. Y muy buena acción de Calo Gavidi, guardando esa posesión, liberando, haciendo el trabajo sucio y dando la posibilidad de quitarse la presión que la tenían encima a 5 metros. Recuerden, para comentar en el chat de Misiones Deportivas tienen que poner almohadilla Ampo Brac o Ordizia Brac, como prefieran, para así diferenciar entre un y otro partido. ¿Cómo irá en San Román la otra eliminatoria entre el Vasco Independiente y el Complutense Cisneros? Buena esa touch para el conjunto quesero. No, mala esa touch para el equipo Ordizierra, que era quien lanzaba. Ha sido robada a dos por manos. Por eso, pues buena para el Braquesos entre Pinares. Estamos diciendo lo mismo. ¡José Carlos, que me confundes! Y ese mol progresando poco a está poco. Está intentando avanzar. Ojo, que se salía un jugador del Brac. Me parece que era Gavidi. Sí. Nueva fase. Ahora la abierta. No, Gavidi está de pie. Era Tuconi. Ahí el que percute es Borja Estrada. Nueva fase. Gorosito intenta liberar ese balón. Ojo al contrarrack de Lampo Ordizia. Vamos a ver si han conseguido la posesión del balón. De momento sigue para el conjunto vallisoletano. Ahí están los queseros defendiendo. Levanta Gorosito. Para Diego. La entrada de Nacho Gutiérrez Müller. Ojo el balón. Ahí va Peixi. Hay superioridad por el flanco derecho. ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Terrible! ¡Espectacular la jugada del Braquesos entre Pinares! ¡Extraordinario, José Carlos! ¡El jugadón que se ha gestionado entre Pablo César Gutiérrez y Pedro Perico Martín! ¡No me digas que no, José Carlos! Buenísima la actuación de Peixi haciendo... En labores en las que no estamos acostumbrados a verle colándose ahí, buscando ese balón libre con metros por delante para correr, aguantando muy bien la posición, fijando al defensor en el interior, dejando campo abierto para que llegue uno de sus jugadores rápidos y metiendo ese pase a Perico, que como bien sabemos todos en ese tipo de acciones es fulgurante, es un tío totalmente determinante. Ahí tienen ustedes la patada ofrecida por Pago de Valdecuevas, el mejor aceite, el mejor patrocinio para el Brac Quesos entre Pinares, con esa almazara en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco. Ojo, silencio en Altamira, ahí va el apertura, Diego Rodríguez, el jovencísimo jugador del Brac, preparado, concentrado, ahí va la patada, se va a quedar corta. Sí. Se va a quedar corta, hay que hacerse, Altamira, hay que hacerse a este césped artificial. José Carlos, la mejor noticia, 3-5 favorable al Braque Quesos entre Pinares. Sí, consigue darle la vuelta al marcador. Estábamos expectantes a la posible reacción del Quesos entre Pinares y no ha habido mejor posibilidad, no ha habido mejor acción que esta que,
que meter un ensayo al Ordizia, que hasta el momento se estaba presentando muy, muy fuerte en defensa. Vamos a ver ese saque de centro con el Simpson, que la coloca en los brazos tiernos de Calo Calo Gavidi. Levanta a Diego Álvarez Gorosito. Ahí va Borja Estrada, busca la posición. La carrera del Eléctrico Mini. Ahí va el contrapié, evita ese primer placaje. Le acompaña Molina, o Estrada por el otro lado. Ojo ahí, que ha dejado la mano ahí en el cuello del jugador madrileño del Braquesos entre Pinares. Placaje alto, sanciona a Alhambra Nieves. Para mí es tarjeta. Ya está. Para mí es tarjeta amarilla. Indudablemente corre un peligro manifiesto el jugador que tiene la posesión. Entras tarde, pues si no llegas y tienes que dejarle pasar, pues hay que dejarle pasar, pero no puedes jugar con la integridad del rival. Bueno, pues esa patada, de nuevo ofrecida por Pago de Valdecuevas. El Braquesos entre Pinares, que pretende ampliar la distancia en el Electrónico. De momento a puntito de llegar al minuto 20, hasta Ecuador de la primera parte, con ese 3-5 favorable a los visitantes, al vigente campeón de liga. Silencio en Altamira. Vamos a ver la patada de Diego. Ahí va el jovencísimo juvenil del Braquesos entre Pinares. Expira, ejecuta la patada. Parece que va buena. Sí. Consigue transformar 3 puntos más para el Braquesos entre Pinares. 3-8. Ahora sí, ya en el punto de llegar al minuto 20. De momento pintan azules las cosas en Altamira para el Braquesos entre Pinares, José Carlos. Sí, contra el Ordizia nunca se puede saber. Solo hace falta recordar. Solo hace falta recordar la final de la Copa del Rey en el Sardinero. Y Ordizia es un equipo que te puede dar la vuelta al marcador sin ningún peligro. Vamos a ver la jugada. Ahí va Muagututía, que es imposible de placar. Al final lo consiguen. Corta. Asier Corta intentaba avanzar, de nuevo desplacado. Aizpurua levanta el balón, amagaba en corto. Corey Simpson, la entrada de Palumbo. Placado por el Braquesos entre Pinares, nueva fase. Aizpurua pretende levantar, ahora sí que entró en corto. Muy bueno el amago para Joan Tudela. Y Steve Barnes muy atento, intentando pescar esa bola, que veía que en el placaje Tuconi le había sacado muy bien la bola al jugador atacante. Y Steve Barnes a punto de recuperar. ¡Qué bien el chulo malagueño en defensa, placando! Es lo que hay que hacer, placar, evitar las acometidas contrarias. Ahí recupera el balón, pero... Castigo por no soltar, por no retirarse del placaje. Un castigo infantil que comete Borja Estrada y que probablemente le cueste 3 puntos en el marcador al que sus entrepinares. Ahí tienen a Estilo, a Corey Simpson, excepcionales pateadores por parte de Lampor, dice. Así están buscando, yo creo, ya Corey y a Estilo. Preparado, ahí va el zaguero del conjunto de la región del Goierri, de Lampor, dice, de los guipuzcoanos. Preparado para sumar otros 3 puntos después de los iniciales para el conjunto local. Recuerden, en el banquillo, aparte de Diego Álvarez, que ya ha salido, tenemos a Fernando de la Calle, a Pablo Mejimoye, a Nakayama, Íñigo Ribot, Gabriel Herrera y Manuel Sevillano. Ganas de ver también a Gabriel Herrera, ¿verdad, José Carlos? Sí, yo tengo muchas ganas. Vamos a ver la patada de Steel. Mientras salen los jugadores del banquillo, por eso lo comentábamos, a calentar. Ahí va la patada del zaguero y consigue los 3 puntos. No falla el amigo Steel, José Carlos, no falla. Una posición muy... Es un gran pateador y es una posición muy cómoda, por eso decía que era un fallo. Creo que infantil, el de Borja Estrada, el cometer ese castigo, o el no cometerlo, porque supongo que no será intencionadamente, pero sí que el hecho de especular en esa posición, pues lleva consigo pues este tipo de penales. Bueno, parece que puede haber problemas en la emisión. Si nos avisan, pues bajamos un poquito la calidad y seguimos retransmitiendo enseguida. Si nos lo dicen en el chat o en Twitter, como lo están viendo ustedes, este partido con cortes, sin cortes, entre Lampor, dice, el Braquesos entre Pinares. Mientras, Corey Simpson, la patada arriba. Y vaya patada. Sí, vaya patadón de Corey. No, mira, la han metido ellos en 22 y es directa. Se equivoca Corey Simpson. Pues a mí me había engañado. Yo, si hubiera sido colegiado en ese momento, también hubiera dicho, vaya patada.
pero sí, efectivamente estaban fuera de la línea de 22, lo habían metido ellos, y es directa porque no es el adversario el que te mete en tu línea de 22, que es cuando tienes licencia para patear directamente fuera sin que bote dentro del campo. Bueno, vamos a ver el chat, a ver si nos informan, si hay cortes o no hay cortes. Parece ser que sí, que mala conexión. Mientras vemos que se ha... Muy bien defendido por parte del Ordizia esa acción, ese cambio de reglamento, donde si no hay contacto en el mall, no se entiende que hay mall, y si hay transición del balón, pues es una pantalla involuntaria, es una pantalla y es castigo. Bueno, pues parece que nadie se queja de la conexión, parece que están viendo bien el partido desde Altamira, así que continuamos. Con esa acción, sí, 6-8 en el marcador, efectivamente. Y la touch favorable al conjunto local. La grada, que por fin parece que se anima y empieza a animar a su equipo. Corey Simpson recibe el balón, vamos a ver la jugada, lleva el oval, abre el balón, es Steele. Steele se desplaza, busca la carrera ahí por el flanco derecho, perdón, no era Steele, era Phil Haxford. El balón para Perico Martín, Perico, que buscaba ir a Mago y buscar la patada, le sacan por la lateral, la grada se viene arriba, buena acción ofensiva del conjunto ordiciarra, José Carlos. Se mete en problemas Perico, creo que tenía otras opciones, haber pegado una patada, venía todo el equipo muy rápido a la defensa y con su velocidad podría haber optado por un up and under pasando la espalda del equipo ordiciarra. Pero bueno, ha tomado esa decisión, pensaba que se podía ir, también confiado de su gran cambio de pie y de su velocidad, pero no ha podido ser y le deja una touch muy favorable al... Álvarez de Ulate recibe ese balón arriba en la touch. El balón es ordiciarra, el pick and go de Lomax. Intenta ganar metros a base de delantera el conjunto local, nueva fase por el lado abierto. Intenta empujar, apoya ahí Álvarez de Ulate, Lomax se levanta. De nuevo por encima de la abierta, se lanza el combinado de Santos Regil. Aizpurúa ahora abre el balón para Corey Simpson. Ojo, la entrada del amago. Intentaba buscar ahí una acción Phil Haxford. Se le ha echado muy bien encima la defensa, ¿qué será? Nueva fase para el conjunto ordiciarra. Ojo al contrarrack del Quesos. Parece ser que empuja por el balón, le gana. Muy buena la acción de Gorosito, que ha echado el gancho. El balón no le llega a Apu. Se pierde por la línea lateral. Está eléctrico el partido, José Carlos. Sí, vemos cómo recuperaba esa posesión ahí Gorosito, muy muy buena acción defensiva del Quesos entre Pinares, y vemos cómo podían haber organizado un poquito más el ataque, no ese salto tan largo allí a Rodrigo, que no estaba justo pegado a la línea, y entonces pues en esas acciones muchas veces se pasa sin mirar, ¿no? Buscando tu ala que tiene que estar pegada a la línea, estaba un poquito más metido en el campo y no ha llegado y no ha tenido más opción que tirarla fuera. La tucha arriba, Mikel... Canta la jugada desde el pasillo, larga para Chipman, que recoge el balón. Aizpurúa levanta para Corey. Corey para el balón, Steele recibe, ojo, el ala. Consiguen sacarle, no, el balón sigue en juego. Buena la acción ahí de corta. Y al final salió el balón por la línea lateral. Es para el Quesos, la grada de Altamira, que se queja. Pues se equivoca el linier. Igual que te decía que no estaba de acuerdo con la... decía que Alhambra Nievas debería haber pitado esa expulsión de 10 minutos por esa entrada arriba a Mini. En esta ocasión creo que, si no me equivoco, ha sido Nacho o Alex Müller el que sacaba el balón con el pie con toda la picardía por detrás de los jugadores del Ordizia. Que nos cuenten en Twitter, en Facebook, en el chat, cómo están viendo ahí donde Diego el partido, si están vibrando como nosotros. Buena la tucha ahora, busca Gorosito levantar ese balón por el lado cerrado, está Molina protegiendo la salida, Perico a la línea lateral, no ha sido buena la patada del todo, pero gana metros, sigue el balón dentro de la 22, defendida por el Braqueso entre Pinares, José Carlos. Sí, estaba muy atento el Ordizia, había visto ese desplazamiento, como Perico se escondía detrás del reagrupamiento para pegar esa patada sin oposición y dejaban a la apertura fuera. Intentando equivocar al adversario de quién sería el que tomara la responsabilidad de patear, ha sabido leerlo muy bien el Ordizia y llegaba también a la oposición de esa patada de Perico. ¡Ojo la tucha! Álvaro de Ulate, perdona, José Carlos. Está el partido eléctrico, estamos en el minuto 27 de la primera parte, el balón para Corey Sims, ahí va Magu Tutía, joder, difícil de placar, se ha llevado encima a Tuconi, avanza Magu Tutía en mitad de la 22. Nueva fase para Lampordicia, levanta Izpurúa hacia el flanco izquierdo, la recibe Chipman. Se queja la grada de fuera de juego del Braquesos entre Pinares.
Nueva fase, ahora lo toma con más calma. Aprovecha el Brack para hacer el contrarraco. Ojo que puede ganar ese balón. Sale disparado y lo controla el jugador de la Ampordicia. Y hay más que palabras entre los jugadores, entre Chipman. En esas zonas de contacto. Vamos a ver el balón hacia el flanco derecho. Ojo que tenemos ahí al ala izquierdo. Es Phil Haxford. Multifuncional. Muy bien agarrado por parte de Nacho Müller y Edeles Müller, impidiendo la liberación. Y vemos como el Ordizia se intenta defender y castigo, efectivamente. Sanciona al conjunto. Ojo que vemos ahí. Ya vemos ahí a Stefano metido en líos. El campo maldito para el malagueño. Y es Diego Rodríguez el que le echa la bronca y le dice que se aparte. Y llega Molina también ahí a los enfrentamientos. Mucho picadillo entre estas. Muy duro está siendo las zonas de contacto en estos instantes, José Carlos. Pero creo que bien pitado ese castigo. No se liberaba esa bola y creo que está bien pitado ese castigo a favor del Quesos Entre Pinares. Se está defendiendo con uñas y dientes el Quesos Entre Pinares dentro de su 22 y esto pues acaba por minar la moral del adversario. ¿Sabe qué es la clave? Ojo que se va al Alhambra a hablar con el juez de touch del ala contraria. Vamos a ver qué tiene que indicar el asistente a la colegiada del encuentro sobre esas últimas acciones en el juego aquí en el campo artificial de césped. Césped artificial, campo de Altamira, que me lío, José Carlos. Sí, sí. Nos hemos quedado mirándonos. Cuéntame algo bonito, José Carlos. Estabas diciendo césped artificial, campo artificial. Me estabas volviendo loco. Sí, es hierba artificial la que hay aquí en Altamira. Intento meter frases de 0,60, José Carlos, no me salen. Vamos a ver. No tenemos el sonido de Alhambra. Y parece ser que va. Ya están preparados los capitanes. Sí, con la baja de Alberto y de Urullo, pues está siendo Nacho Gutiérrez Müller el capitán, que está hablando también con Corey Simpson. Entiendo que no habrá expulsiones, que simplemente les apercibirá y les dirá que basta ya de enfrentamientos. Sí. Hemos visto cómo en las últimas dos fases ha habido un intercambio de... Pues sí, pues creo que... No llama a ninguno de los jugadores. Será para el tiempo. No, pero el tiempo lo paró antes. Lo que pasa es que nosotros hemos estado atentos. Manténlo ahí un rato si quieres y así vamos equilibrando. Vamos a ver la melee favorable al Braquesos Entre Pinares. Como bien apuntaba José Carlos Crespo. La grada que anima a su equipo. Gorosito con el oval en las manos. Ahí va el medio melee preparando para el Si-9 de la colegiada. Parece que hay problemas, ¿no? El acoplamiento es perfecto. Introduce el medio melee. Se levanta Calo Gavidi. Que se tiene que llevar en la chepa. Al final consigue placarlo Mago Tutía. Levanta Gorosito para Stefano Tucconi. Le placa Chipman. Nueva fase. Vamos a ver la patada de Perico. Buscando la línea lateral. Desahogando un poco el juego de la 22 del Brack. Quesos Entre Pinares. Se queja la grada de que da mucha distancia, pero es que el bote ha ido hacia atrás. A mí me parece más o menos. Creo que no. Se queja la grada sin razón porque la patada era una diagonal muy clara, no estaba tan pegado a la línea y le ha permitido a Perico ganar muchos metros. Sí, sí. Vamos a ver. Mikel canta la jugada desde el pasillo, el conjunto local. Vemos a Álvaro Dilote preparado en la primera torreta. Es arriba segunda. ¡Qué bueno! Gavidi, el fillano, consiguiendo el oval. A dos manos. Segunda touch que le roban claramente al Ordizia y es verdad que... Ahí entraba Lomax por fuera de juego, entraba por zona incorrecta, a la abierta. El balón es para el Brack, que hace bascular el balón hacia el flanco derecho. Esa patada no la he entendido muy bien, creo que le ha salido simplemente mal al jugador quesero, José Carlos. Sí, entiendo que es un error del jugador quesero. Cuando tenía todavía pase, tenía todavía la defensa, la tenía ya cerca, pero podía seguir abriendo ese balón, pegarse esa patada, que creo que ha buscado otras opciones, en que entraran sus hombres más exteriores, entraran en velocidad, porque no tenía ni había subido la defensa del Ordizia y no tenían a nadie y era fácil ganarles la espalda, pero ha errado esa patada que la manda directamente fuera. ¡Ojo, Satus! ¡De nuevo para el Braquesos Entre Pinares! ¡Es Scott Pisi! El que intenta avanzar. Recupera ahora el Ampordicia, una jugada castigo, extraña, no, castigo, pero indica Alhambra. No entró por ver. la puerta. Y sanciona con 10 metros por hablar al conjunto local.
Se está poniendo nervioso el Ampordicia. Sí, no ha entrado por la puerta, claramente. Estaba el balón todavía sin liberar, estaba en el último pie, digamos, y han optado por levantar ese balón cuando no podían. Si no lo ganas al empuje y todavía no ha habido liberación, no puedes tocar ese balón. Bueno, el balón a la línea lateral, vamos a ver dónde lo coloca el asistente. A media distancia, entre 40 y 22, el balón es vallisoletano, es pucelano, el balón es azulón, José Carlos. Entramos en los últimos 7-8 minutos. A ver, se queja de parcial la grada. Mientras el Brac forma el mall y empujando, ganando metros. Avanza grandes metros, como le gusta a Héctor que le diga yo en el partido, en las narraciones. Pero es que lo está consiguiendo el conjunto quesero. Ahora dirige Gorosito, intenta buscar la salida del balón. Lo consigue para Diego. Diego, la entrada de Nacho Gutiérrez Müller, le placan, hay que limpiar esa abierta, lo consigue el conjunto vallisoletano. No, y es ganada para Lorenzo. Sí, sí, ha entrado por encima la patada de Colin Simpson. Qué patada tiene el jugador ordiciarra, José Carlos. Madre mía. Qué patadón terrible. Y lo mejor de todo es cómo se saca esa patada descolocado, que no está de cara, que pega una patada más de medio meleque de apertura. Sí, sí. Y los metros que ha conseguido ganar. Madre mía, qué gran jugador Corey Simpson. Espectacular, hay que decirlo. La touch para el conjunto quesero. Ahí acude Steve Barnes. Espera la jugada. Bien ahí. Segundo Borja saltado. Estrada. No le han permitido hacer la plataforma para poder empujar. Se caía muy desequilibrado. Sí. Pero bien, abren el balón y conservan la posesión. Protege ahí Molina, que es el que intenta el pick and go. El chulo malagueño viene en defensa. El braqueso entre Pinares hoy me está gustando. Nueva fase. Levanta Gorosito. Ahí recibió parado totalmente Steve Barnes. No tiene nada que hacer frente a Mago Tutía. Nueva fase. Dice que impide la salida del balón, que se tira encima Alhambra Nievas. Y posibilidad de ponerse por delante, Lordicia. Una patada muy cómoda para Steele. Vamos a ver si tiene Corey. Palos. No. El balón a palos. Oportunidad, como bien decía nuestro comentarista José Carlos Crespo, de colocarse por delante en el electrónico de Altamira al conjunto entrenado por Santos Regil, buscando esos tres puntos por el golpe cometido en esa última acción. De momento el marcador 6-8 y ahí está el zaguero Steele preparado para buscar los palos. Parece ser que la emisión está llegando correctamente, de lo cual nos alegramos, que estén viendo, disfrutando de este partido que está resultando interesantísimo. El zaguero preparado, concentración. Expira. Vuelve a inspirar. Vuelve a expirar. Ahora inicia la carrera. ¿Se va a la izquierda? No. ¡Sí! Se ha ido a la izquierda, falla Steele, seguimos con ese marcador de 6-8, 4 minutos, menos de 4 minutos para que concluya la primera parte en Altamira. Pues saque de 22 para el Brac, José Carlos. Raro, porque eso se ha sumado 3 puntos prácticamente desde una posición idéntica. El saque de 22, Perico, muy pegado a la línea lateral, intenta el pick and go. Joan Tudela, el balón que sale disparado, lo consigue atrapar el Fijiano Gavidi. Problema, ¿cómo ha echado el gancho ahí? Álvarez Diulate recoge el balón después de echar el gancho en esa abierta. Manteniendo bien la defensa, ojo a Izpuru hacia el flanco izquierdo, la patada de Steele. Corre en Chickman, y problema Rodrigo López. El balón lo consigue y lo libera atrás, pero ojo que indica ahí. Pero se le ha quedado Rodrigo Apu, está clarísimo. Retenido, sí. Mira que intentaba yo con la narración indicar que ya liberaba, pero no ha sido así. Ha sido clarísimo ese castigo. Y otra posibilidad para poder ponerse por delante en el partido. Se acerca. No, parece que. Sí, efectivamente. Sí, se la van a jugar a palos. Sí, yo imagino que. A falta de 3 minutos para que concluya la primera parte. Sí, pero buscará una posición, eso es, lógicamente. Intentará ampliar el ángulo
y vuelve a intentarlo. El Ampor dice a colocarse por delante en el marcador. Y esta es más difícil que la anterior. Pero bueno, es un gran pateador. Estaba leyendo yo el chat de Emisiones Deportivas, están comentando ustedes el partido. Recuerden poner almohadilla, Ampo Brack o Ampo Quesos para diferenciar un partido de otro. Ese partido que se está disputando también en San Román entre el Vasco Independiente y el Complutense Cineros. La patada de Steel. No, José Carlos, no. No, está claro, ya te he oído. Es ido, que iba yo ido. Con la carrera de... ¡No! Bueno, pues sigue por encima el Brasquesos entre Pinares. Saque de 22 para el conjunto entrenado por Diego Merino. Perico, que lanza la patada un poco a la remanguillera, ha salido esa patada, ¿no? No, una línea... ha buscado lo mismo que antes, sacarles, dejarles sin campo abierto, dejarles allí escorados en la línea. Lo que pasa que esta vez el bote le ha sacado la bola afuera y será touch a favor del... De Ordicia. Vamos a ver, ahí tenemos a Miquel. Garle ha preparado para poner la touch arriba. Espera las instrucciones desde el pasillo. Se acerca Chipman y Ulate. Que saque más raro. El balón era para Steve Barnes. Ventaja para el conjunto quesero. Hay un Aván. Aván será el mele para el Quesos. Hay un Aván en el palmeo del Ordicia. Hay otro Aván posterior que lo ha disimulado muy bien Gorosito, pero Alhambra Nievas no se lo ha tragado. Es que es muy lista, José Carlos, es muy lista. Y lógicamente se saca el primer Aván cometido. Bueno, pues vamos a ver esa mele que, si no me equivoco, va a dar en la última acción de esta primera parte. De momento se impone por 2 puntos el Brasquesos entre Pinares en Altamira. Vamos a ver esta última acción. Se prepara la plataforma, esperando las fases indicadas por la colegiada. Introduce, ahora sí, con el permiso, Diego Gorosito. Introducción parcial. Saca rápidamente, no ha sacado donde estaba la colegiada, donde había indicado. Pero permite el juego. Intenta avanzar Lomax, en corto por el lado abierto. Ahí empuja Mago Tutía, limpian el rack. Aizpurúa. Entrada de Steve Barnes. Sigue el balón en posesión del conjunto de Lampo con ese cabezazo. Intenta avanzar. Un metrito que ganan ahí. Dentro de la 22 ya. El conjunto de Santo Regil. Nueva fase. Lomax de nuevo por el lado abierto. Que empujón. Otro metrito, como dice José Carlos. Y lo van a volver a intentar. Vemos ahí el trenecito preparado. Tiki tiki. Muy bien parado por el que ahora sí, muy bien en defensa, hace replegar el avance Álvarez de Ulate. Muy bueno de nuevo Gavidi, placando ahí al jugador, al 8 de la Ampordicia. Y probablemente, muy bien Mago Tutía, pero consiguen, la van palmeando para atrás y eso es castigo, no pueden hacerlo. Muy buena jugada por parte de... Bueno, no respetáis los 10 metros, ahora sí que le dice... No. Si tú estás rodando rápido, no puedes pedir esos... No puedes, si tú estás rodando rápido, lo que pasa que dice el colegiado que es un castigo y que tiene que verle sacar, no puede sacar por detrás de ella. Correcto. Pero en la acción anterior no lo ha hecho. Balón a la línea lateral de Perico. Pero la anterior era Franco, creo recordar, el castigo que le había pitado al Quesos entre Pinares. El que ha sacado el Ordicia creo que era Franco. Cuando se ha echado encima que no permitía la salida del balón. Porque ha sido esa la acción. Ya lo veremos. Vale, ya lo veremos. En segunda oportunidad, ¿dónde, José Carlos? En emisionesdeportivas.com. Vamos a ver la touch. Steve Barnes. Baile en el pasillo. Ahí se respeta muy poco el pasillo. Borja Estrada. Gorosito. Diego Rodríguez. Qué bueno para Molina. Molina percute. Bien la defensa ahora de Lampordicia también, hay que decirlo. Levanta Gorosito hacia el flanco derecho. Tuconi que intentaba avanzar. No, era Álvaro Abril. El que intentaba ganar metros para el conjunto del BRAC. Se repliega a la línea del conjunto quesero. Problemas para liberar ese balón. Se está alargando el partido. En esta primera parte, esa patada la puede recibir Tuconi. El bote del balón. Al final comete Aván. Ventaja para Lampordicia, que controla ese steal. Se juega la Panander. Balón para Apu. Recibe Rodrigo López.
Muy bien, Alhambra Nievas, que no pita esa van porque no era van de Tuconi, la había conseguido dar con el pie según se le caía. Creo que accidentalmente. Pues ha señalado ventaja. Bueno, es igual. Sigue Tuconi. O me ha parecido verlo a mí, señalado ventaja. Sigue Stefano Tuconi, golosito, se le escapa hacia atrás el balón. No hay nada, recibe Peixi para Molina. Molina, se queja la grada de la van. Final de la primera parte, indica Alhambra Nievas. Llegamos con ese resultado de 6-8, favorable al conjunto quesero. Los visitantes se imponen en Altamira y hay que decirlo, José Carlos, no es por otra cosa que gracias a esa muy buena defensa que está ejecutando los chavales de Diego Merino. Sí, yo en los primeros... Si tú tienes otro parecer, eres libre de comentarlo. No, en los primeros minutos pensaba que el Ordizia estaba siendo claro dominador, pero sí que es verdad que el Quesos Entre Pinares le veo muy cómodo defendiéndose y no se pone nervioso cuando llegan a sus dominios y defienden con mucho rigor y al final el Ampo Ordizia le entran las prisas por anotar, le entran las prisas por ponerse por delante en el marcador. Ha perdido dos ocasiones, para a mi juicio, clarísimas. Creo que les han podido los nervios y no han conseguido ponerse por encima en el marcador, y creo que el Quesos se ha defendido muy bien y el error que ha cometido el Ordizia en la defensa del Quesos Entre Pinares, pues han conseguido meter ese ensayo. También es verdad que el Ordizia debería cuidar unas ciertas fases del juego, porque en las touch está perdiendo muchísimas bolas, ya van dos touch que se las han ganado claramente a dos manos, otras dos que se las han palmeado hacia el campo del Quesos Entre Pinares, y estos son posesiones que se entregan, que en el rugby ya sabemos cómo se pagan estas. Bueno, pues, sí, perdona, José Carlos. No, está que cuando tú estás perdiendo posesiones, y más en touch, donde tienes claras posibilidades de hacer daño a tu equipo rival, hay que concentrarse e intentar ganar esas fases del juego, que para eso las entrenas y para eso tienen que estar de tu lado. Ahora sí, ahora ya les dejamos que se refresquen con una cervecita, con un refrigerio, allí donde Edu, en el Urban Café o en aquellos locales o en su casita delante del ordenador, disfrutando de una cervecita del Federico. Les dejamos, volvemos en la segunda parte. Hasta ahora.
¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. En Guías, la mejor información. Claro. Talleres Fernando Blanco Hijo lleva apostando 3 años por el deporte en emisionesdeportivas.com. Por eso lanza ahora la oferta terrible. Pon a punto tu vehículo con cambio de aceite y filtro y una revisión de más de 14 puntos. Niveles, filtro, frenos, ruedas. Y entregan el vehículo como los chorros del oro. Todo por 75 euros. No lo dudes, acércate a Talleres Fernando Blanco Hijo y pide la oferta terrible. El mejor rugby del mundo a tu alcance. Vívelo en directo con Rugby Travel y podrás disfrutar de increíbles ofertas para los Autumn Test y 6 naciones. Desde 149 euros con Rugby Travel, la única agencia exclusiva de rugby. Visita nuestra web. En Medina de Rioseco, Valladolid, se encuentra Pago de Valdecuevas, la única almazara de la provincia donde elaboramos un aceite de altísima calidad. Cuidamos hasta el último detalle, desde la recogida en el olivo hasta su embotellamiento, pasando por la recepción en la almazara o los controles sanitarios y de calidad. Una apuesta por el virgen extra que potenciará el sabor de los alimentos, ideal para niños, aderezos de pan o demás consumos crudos. En Pago de Valdecuevas el envasado es únicamente bajo pedido para preservar su calidad al máximo. Y recuerde que ofrecemos la posibilidad de hacer un recorrido completo por la finca y la almazara y así descubrir el proceso de extracción del aceite al detalle. Visite nuestra web para más información. En Guía Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. En Guías, la mejor información. Claro.
Talleres Fernando Blanco Hijo lleva apostando 3 años por el deporte en emisionesdeportivas.com. Por eso lanza ahora la oferta terrible. Pon a punto tu vehículo con cambio de aceite y filtro y una revisión de más de 14 puntos. Niveles, filtro, frenos, ruedas. Y entregan el vehículo como los chorros del oro. Todo por 75 euros. No lo dudes, acércate a Talleres Fernando Blanco Hijo y pide la oferta terrible. El mejor rugby del mundo a tu alcance. Vívelo en directo con Rugby Travel y podrás disfrutar de increíbles ofertas para los Autumn Test y 6 naciones. Desde 149 euros con Rugby Travel, la única agencia exclusiva de rugby. Visita nuestra web. En Medina de Rioseco, Valladolid, se encuentra Pago de Valdecuevas. Bueno, pues ya volvemos desde Altamira para llevarles este apasionante partido que estamos viviendo en emisionesdeportivas.com. José Carlos, primera parte apasionante, ¿verdad? Sí, primera parte, digamos, en un toma y daca los dos equipos. Creo que el Jesús Entre Pinares ha estado muy serio en defensa, ha atacado muchísimo más el equipo Ordiziarra, pero también es cierto que el equipo de Ordiziarra, lo que decíamos a la conclusión de la primera parte, debería mantener más la concentración en ciertas fases del juego, porque si hubiera controlado bien la melee, que el Jesús Entre Pinares la ha conseguido girar una a 5 metros de la línea de marca, y ha conseguido incomodarle mucho la salida de otra melee y la cantidad de touch que han perdido, pues muy probablemente pudieran ir por delante en el marcador sin ningún problema, y las dos patadas cerradas a palos, que también cuenta, que también suman esos 6 puntos que han perdido en transformaciones bastante claras. Yo creo que sí. con un jugador como Snell, con calidad suficiente para haber transformado esas dos patadas. Bueno, pues Alhambra Nivas preparado, indicando... que puede comenzar el partido. Lo hace ahora con ese pitido. Comienza el partido en Altamira. Resultado 6-8 favorable al equipo visitante. Recibe ese primer oval Magu Tutía, que consigue zafarse, gana la ventaja, se le escapa el balón, lo recupera Perico, que dice a esa patada, se pierde por la línea lateral. Bueno, comienza la segunda parte eléctrica, como ha acabado la primera, José Carlos. Impresionante el placaje de Gorosito, Amago Tutía. Me temo que no va a ser un partido apto para cardíacos. Vamos a ver el saque desde el line out para el Ampordicia. O línea de fuera. Miquel Galea coloca el balón arriba, de nuevo la gana el Brac, está en tuche, la Ampordicia irreconocible. Vamos a ver, ahí va Alex que evita, cómo se le lanza Magu Tutía, qué placaje del samoano. Levanta Gorosito para el Fillano, Calo Gavidi, ahí va el chulo malagueño. Falla en el pase, Saban, no pudo recuperar ahí el oval. Dice que ya van entre Molina y Scott Bessey, y vemos que se escandalizan, debe de haber un golpe fuerte a un jugador del Ordizia, porque están llamando directamente a las asistencias y diciéndole a Alhambra Nievas que no le, sí, para el crono en estos momentos, y debe de haberse hecho daño el jugador de Ordizia, porque sus compañeros han dicho que rápidamente que se desalojara esa abierta para que pudieran atender al compañero. Bueno, nos avisan desde Donde Edu que están viendo el partido y que le encanta el anuncio que le hemos hecho para Donde Edu. Es que somos unos fenómenos. No, está mal decirlo, José Carlos, pero hay veces que lo clavamos, amigo, ¿no? Sí, hay veces que te inspiras, Tito David. Con esos terceros tiempos, Donde Edu, hay que vivirlos. Lo que pasa es que hoy no llegamos. Bueno. Todo sea decir que nos esperen y allá vamos, ¿eh? Hay que disfrutar, aprovechamos, que está el tiempo parado en Altamira. Recordamos, en el banquillo del Braquesio Entre Pinares está Fernando de la Calle, Mejimoye, Nakayama, Íñigo Ribot, Gabriel Herrera, con ganas de verle, y Manuel Sevillano. Ya salió Gorosito sustituyendo por esa lesión al Rubio en la primera parte. Ya ponía el crono en marcha Alhambra Nievas. Va a ponerse otra vez en marcha el partido en esta segunda parte, 6-8, 2 puntos de ventaja el Braquesos Entre Pinares. Está vigilando ahí Alhambra, introduce Gorosito, José Amelé Girada, Álvarez de Ulate, le intenta aplacar, muy bien Gorosito aplacando al 8 de la Ampordicia. Está soberbio en defensa hoy el Brac, me está gustando, me está encantando cómo mantiene
La patada de Corey no puede haber avanzado mucho, era muy cerrada. De hecho, uy. Pues no sé qué decirte, el saque rápido para Lampordicia no lo permite Alhambra, no lo permite Alhambra. No entréis ahí. No lo permite Alhambra, está diciendo el asistente. Y la touch es favorable para el Braque, esos entre Pinares, es lo que quiere decir el colegiado. Quizás había salido antes el balón o estaba fuera de que lo tocara o estaba pisando Apu cuando ha cogido el balón. Rodrigo, creo que ese tipo de acciones es especular demasiado. Creo que Rodrigo hoy está pagando un poco la presión. No se le ve un poco fuera de concentración. Hemos visto cómo cometía un castigo en la primera parte y esta jugada me ha sorprendido el intento de salvar esa bola in extremis cuando probablemente te podían haber pitado una touch en contra. Perfecto en touch el Braque, esos entre Pinares moviendo el balón. Gorosito levanta, amaga Álvaro Abril, Scott Bessey, qué buena la flotación para el Fitjano, calo Gavidi, le placan, libera perfectamente, levanta el medio melé, ahí recibe Diego, Diego abre para Alex Gutiérrez Müller, que percute la defensa del conjunto Ordizierra, nueva fase, ahora vamos al lado contrario, Diego, el balón para Álvaro Abril, ahí va el fenómeno, delantero del conjunto vallisoletano. ¿Quién es el que tiene...? ¿Quién es el que Tuconi tiene el vendaje? Tuconi tiene el vendaje por parte del Braque entre Pinares. ¿Tendrá alguna brecha? Mini, tranquilo. El eléctrico que ya iba a la carrera. Y vemos un golpe sancionado por Álvarez Diolate. Ya se levanta. Fuera de juego de la línea, creo que le indicaba a Nacho Gutiérrez Müller. Y una patada. Es lo que hay que procurar evitar, ¿verdad, José Carlos? Esos golpes en esas zonas calientes para los pateadores, tan buenos pateadores que tiene el Ampordicia. Con esa patada ofrecida por el Vino, Valde Cuevas. Y se pone Corey a patear. Sí, Corey, cambia Steel por Corey. Y como decíamos, veíamos esa patada ofrecida por el Vino, Valde Cuevas Verdejo. Patrocinador de emisionesdeportivas.com y del Braquesos entre Pinares para llevarles todos los encuentros del conjunto quesero que disputan esta temporada 2013-2014. Silencio en Altamira. Ahí va Corey Simpson. Vamos a ver la patada. Corta. No, la ha clavado. ¡Tres puntos! ¡Tres puntos para el conjunto Ordizierra! 9-8 para los de Santos Regil. Y tanto va el cántar a la fuente que al final se acaba rompiendo, está Estoy claro. Estoy sufriendo amenazas por WhatsApp, José Carlos. Tengo que nombrar a la Peña del Tornillo, cambian a Telecinco para ver a la rubia. Así que hay que nombrar a la Peña del Tornillo desde 1999, apoyando y de forma incondicional al conjunto quesero. Ataque para el Ampordicia, intenta avanzar el conjunto Ordizierra por Joan Pérez. Nueva fase, ahí se acerca Cori para patear por encima del agrupamiento. Ahí va Rodrigo López, recibe el balón de forma perfecta, Perico. Balón para Alex Gutiérrez Müller, que inicia la carrera. En el apoyo, en el lado contrario, está el eléctrico Mini. ¡Ahí va la fiera! El eléctrico, de nuevo recibe Alex. Le placan, nueva fase. Levanta Gorosito. ¡Cómo me está gustando el Braque entre Pinares hoy! Recibe el chulo malagueño. Allá van. Favorable a la Ampordicia. Me voy a callar. Pero me está gustando, hay que decirlo. Me está gustando mucho el juego del Braque entre Pinares hoy en Altamira, José Carlos. Sí, yo creo que quizá un poco conservador, un poco la expectativa, muy pendiente de buscar esos errores del rival en vez de tomar la iniciativa en el ataque, y muy cómodos en defensa, pero cuando te estás defendiendo, pues pasa lo que les está pasando en este partido, que están cometiendo muchísimos castigos en zonas muy peligrosas y que dan puntos también. Y, uh-huh. y vemos como el Ampordicia está por delante en el marcador sin haber llegado todavía a la zona de marca del que es entre Pinares. Bueno, vamos a ver esa melea Ipurúa, el medio meleor de Izarra. Introduce perfectamente el ovalo. Ojo que se le escapa Álvarez Diolate. Consigue controlarlo. Magu Tutía protege la salida. Se acercaba Corey, que es el que patea por encima del agrupamiento, buscando la carrera de Phil Haxford. Al final llegaba Palumbo, pero evita Rodrigo. Tic-tac, tic-tac.
¡Qué bueno el zigzag! ¡Ahí va Álvaro Abril! ¡Qué carrera! ¡Amaga la patada! Al final controla, libera, liberó pronto, pero es que hay que hacerlo así. Hay que proteger y limpiar muy bien el braca ahora. Saca el balón, lo recibe Diego. Balón para Peixi, se le escapa. Pero volvemos a una acción anterior. Había ventaja para el Brac, parece ser, fuera José juego, Carlos. Fuera de juego por tirarse encima del agrupamiento. Parece que se tiraba encima impidiendo la liberación. Y vemos allí otro cambio de opiniones. Magututía con Peixi. No, Magututía está para separar ahora. A Palumbo, me parece que eres Palumbo. No. Es Pulladena. Era Iñaki Pulladena. Que tenía sus al que estaba separando Magututía. Sus más y sus menos con Peixi. La patada de Perico la coloca dentro de la 22, defendida por Ampordicia. Los de Santo Regil, lo comentábamos al descanso, José Carlos y yo, están cometiendo muchos errores básicos. Sí, está fallando mucho en touch, en las melees. En las melees, Axier no ha conseguido sacar todavía una melee de 8 clara, y no es que le esté placando en tercera línea. Bueno, Álvaro Abril ahí en la touch, forma el model bracket entre Pinares, había jugadores caídos, ha ido al suelo esa plataforma, tiene que liberar... Gorosito lo hace para Diego. Sigue en el intercambio de opiniones. A Pupercute, qué bueno ahí Rodrigo López. Hay que limpiar, lo hace bien. Ojo, vemos a un jugador del Braquesos entre Pinares. El placaje sobre la apertura Quesero. Levanta el medio melé. Ahí van Nacho Gutiérrez Müller. La patada buscando la carrera del eléctrico mini. El bote, el balón. ¡Ojo tuya mía! Vamos a ver de quién ha sido ese balón. Que puede ser del Brac. ¡Qué atento has estado ahí! El eléctrico mini. Muy ¿hay bien. Duda? Sí, es que cero, es que cero. Intenta el pick and go. Buscando la zona de ensayo, buscando la marca. Intenta empujar ahí Tuconi protegiendo. Se incorpora Steve Barnes. Vemos ahí que sale humo de la cocina aquí en la grada. Y ensayo. Que nos desvía y ensayo, ensayo, ensayo para el Brac Quesos entre Pinares. Se vuelve a adelantar en el marcador el conjunto entrenado por Diego Merino. No me digan, eso sí, quién ha marcado el ensayo. Me estaba despistando con que se nos quema Altamira. Se nos quema Altamira. Está el ambiente caldente. Sale mucho humo del vomitorio de la grada. No sé qué habrá pasado. La verdad, no pasa nada. Salen ahí tranquilos. No, yo ya estaba con un pie en la puerta, José Carlos, para salir escopetados. Lo están viendo ustedes ahora como una niebla densa en la cámara, y es que es humo que está saliendo del vomitorio de la grada. Y huele a chamuscadete, ¿eh? El churrasco se les está pasando, José Carlos. Sí, sí, ha sido de repente, empezó a salir humo. No sé, bueno, se recupera, perdona, José Carlos, se recupera Diego, perdón, Álvaro Abril, con molestias, pero consigue recuperarse. Vamos a ver esa patada patrocinada por el vino verdejo Valdecuevas. La patada de Diego Rodríguez. Silencio en Altamira. Vamos a ver la corta. Corta y a la izquierda, sí. A la izquierda de palos, marcador 9-13 favorable al Brac Quesos entre Pinares. Y lo vemos con niebla. Y lo vemos con niebla, a ver si se disipa un poco, pero es que no termina de salir humo del vomitorio. Que está todos tranquilos. El saque de centro, balón para Caloc Gavidi. Hay que intentar liberar ese balón. Patada por encima del agrupamiento de Gorosito. A manos de Palumbo. La patada de Steel. Buscando la zona de Nacho Gutiérrez Müller. Evita el placaje. Ahí va Nacho en el contrapié. Buscando la línea de la ventaja. Le placan. Hay que proteger ahí muy bien, la claro. Salida. Muy bien, Gorosito. No ve claro la patada. Busca... A Izpurúa, el bote del balón. Le favorece, mucha fortuna para el Quesos entre Pinares en esa acción, en la que... Muy buena la patada también de Izpurúa ahora, ¿eh? La ha colocado, ha ganado muchísimos metros quitándose la presión, la touch para el Brac Quesos entre Pinares, decías, José Carlos. Sí, que había habido una descoordinación total en esa colocación de líneas del Quesos entre Pinares. Gorosito se ha visto que no tenía apoyos a ninguno de los lados y se ha tenido que pegar esa patada porque era la única opción que le quedaba. Estaban los apoyos muy lejos para haber intentado entrar y buscar el intervalo, y vemos cómo le responden con otra gran patada. Vamos a ver, Steve Barnes canta la jugada, palmea a Fellano. Parcial, parece que indica Alhambra. Mele pide Corey. Balón favorable al conjunto local.
Pues es raro que se pite pídamele. Parcial. No, que pite parcial pues cuando no lo ha ganado con claridad. Es el segundo, si no me equivoco, la segunda que pita parcial en el partido de Alhambra. No, creo que recordar que pita una introducción parcial, pero no... Y en la touch, bueno, también es igual, tampoco... Vamos a ver, ahí, Purúa con el balón. Muy vigilado de cerca por Gorosito. Más estable parece ahora en la melee. Problemas otra de nuevo vez, para Olate. Le está cogiendo muy bien Gorosito al 8 de Lampordicia. Intenta avanzar ahora el conjunto ordiciarra de la mano de Phil Haxford. Y habla. Bueno, esto es lo que no puede ser. Hay que centrarse en el juego. Y a palos. Sanción. Y vamos a ver qué indica Corey. No, la coge Corey y va a lanzar la línea lateral. No, pues ahora lo deja ahí, ahora tengo dudas. No, va a palos. Va a palos. Está claro. Sí, buscaba yo que cree que sería steel, pero no. Pues Paisy le concede, creo que ha sido Paisy el que ha hablado, si no que me perdone, pero creo que le concede esos 10 metros suficientes como para jugársela a palos. Minuto 13:23 de la segunda parte. ¿Cómo están viviendo el partido ustedes en sus casas, en el Urban, donde Edu? Este vibrante partido entre Lampordicia y el Braqueso entre Pinares. Este partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey de Rugby. Cuéntenoslo. Vamos a ver la patada de Corey Simpson. Silencio en Altamira. Patada de Corey. Se ha quedado por debajo de palos del travesaño. Pues es la tercera patada que falla el Ordicia. El Ordicia. No es muy habitual ver a un gran pateador como Steele o un gran pateador como Corey Simpson fallar tanto a palos. Ojo, se prepara, me parece cambio en el Brack. Me ha parecido indicar si. No. Es el argentino, el nuevo. Sí. Ojo, que se meten problemas. El Brack sale con el balón directamente por la línea lateral. Rodrigo López. Y es Herrera el que se prepara. Gabriel Herrera y Fernando de la Calle. Fernando de la Calle, que en el anterior número de Revista 22 pudimos ver una amplia entrevista al eterno gran capitán del conjunto quesero. Vemos cambios también en Lampordicia. Se está preparando Joanes Mújica. Mientras Miquel Garlea para Chipman en el saque de touch. Álvarez de Ulate intenta avanzar para el conjunto local. Sale el balón disparado. Hay ventaja. Uy, cuidado. Ventaja. ¿Pero por qué están agarrando ahí a Tucori, que se intenta levantar? Pide el público en alta, mira la tarjeta. Y de momento... Va a ser sí. La tarjeta, sí señor. Y para Rodrigo, ¿por qué? No lo entiendo. 10 minutos, exclusión para el ala del conjunto quesero. Ahí Santi López le dice que se vaya, que deje de hostigar al juez de touch. Y Corey manda el balón a la línea lateral. Superioridad en el 15 de Lampordicia. Ahí tienen ustedes ya en el marcador con ese 9-13 la tarjeta amarilla. Y ahí está Fernando de la Calle y Gabriel Herrera preparados para saltar al césped artificial de Altamira. El cambio ya se ha producido por parte de Lampordicia. Ha saltado Mújica, como decíamos. Lo que no veo, Scott Bessey por Fernando de la Calle. Álvarez de Ulate se retira en el Lampordicia. Y Alex Müller. Sale Gabriel y se retira cabreado, Alex, ¿eh? Se retira cabreado. Ahora parece que se le pasa. Saluda a Scott. Pues como decimos, Gabriel Herrera se estrena con el Brack Quesos entre Pinares. Lo hace por Alex Gutiérrez Müller y Fernando de la Calle sale por Scott Bessey. Pues... vamos a ver la touch. Vamos a centrarnos. José Carlos. Es Miquel. Arriba. Bueno, parece que entra en calor en las touch el conjunto ordiciarra. Intenta avanzar ahora
por el lado abierto con ese cabezazo. Ojo que empuja Altamira, ojo que empuja Lampordicia. Hay que replegarse bien ahí en defensa. Intenta avanzar, es Miquel del Río. Nueva fase para el conjunto local. A Izpurúa, para Lomax. Lomax hace flotar ese balón, llega a Mouagoutoutia. Nueva fase, ahora hacia el flanco derecho. Ojo que ha interceptado ese balón. Luego recupera el braque, sus entrepines, la patada de Molina. El choque entre los jugadores, Ordi Cierres. Vamos a ver ese balón, ¿quién limpia la abierta antes? Sí, es del que sus entrepinares, creo, que se coloca en profundidad. Levanta Grosito, Álvaro Abril, Barnes. Barnes busca la posición en el flanco derecho. Muy bien aguantado para que lleguen los apoyos, sacando esa mano. Molina, salía el balón disparado. Intenta sacarle ventaja para Lampordicia, dice Abana Alhambra. Pita ahora. Bueno. Vaya estrés, José Carlos. Frenético el partido. Vemos como el queso se sigue defendiendo in extremis. Es la segunda acción que defiende ahí prácticamente sobre la línea de ensayo. Y quería hacer un comentario. Creo que la expulsión le llega en el peor momento al queso entre Pinares. Porque en mi opinión el dibujo era otro. Creo que el cambio lógico era el de Rodrigo por Santiago Herrera. Y poner a Alex Müller de ala. Y al final ha sido Alex Müller el que ha tenido que pagar ese cambio. Y pero en mi opinión creo que iba a ser así el dibujo del partido. Rodrigo había dado ya todo lo que podía dar. Le hemos visto cómo caía en ese juego de protestar, no sé qué. Y creo que el cambio lógico era ese, era el hecho de cambiarle a él, de meter al pequeño de los Müller de ala y meter a Santiago Herrera en su puesto de centro. Bueno, nos llegan noticias desde San Román con ese 14-13, vence de 1 el Vasco Independiente de Santander al Club de Rugby Complutense Cisneros. Los colegiales que están dando el callo en el estrecho, en el campo pequeñín del conjunto cántabro. Cuando se reanuda el crodo aquí, el crono aquí en Altamira. Se vuelve a activar efectivamente con esa posesión para el conjunto Ordi Cierra, los de Santos Regil, que tienen que recuperar 4 puntos en el marcador, 9-13. Pasamos el Ecuador. O queda un minuto, mejor dicho, para pasar el Ecuador de la segunda parte. Sale el balón disparado. Tuya mía, Izpurúa lo controla. Ha echado muy bien el gancho. Bien. No sé de qué se queja la grada. Barnes. Vamos a ver el balón. Haxford que flota. Un pase siniestro que acaba en manos de Steele. Steele busca el contrapié. El pase ahora de nuevo para Pulladena. Nueva fase. Ahora sale el balón disparado y recupera el queso. La patada de Diego buscando la línea lateral. Directa. Le estaba indicando ahí Fernando de la Calle. Muchas imprecisiones en esas acciones. El Ordizia está intentando meter un plus de agresividad en estos 20 primeros minutos de la segunda parte. Saben que están con un hombre más. Y tienen que aprovechar estos minutos. Y vemos cómo hay imprecisiones por parte de los dos equipos. Ojo, la touch. Se tiene que repetir, pienso. Hay otro balón. Sí. No había dado todavía la señal el colegiado. No ha saltado el que es entre Pinares. Vamos, ahí se va a volver a repetir. Y Miquel. A ver si limpia bien el pasillo. Porque es que la verdad que no lo están respetando mucho los jugadores de ambos equipos. Algo pasa ahí, Peixi le está diciendo a Alhambra, veíamos a Chipman también recogiendo algo. Se retiran del pasillo, los jugadores del Ordizia se retiran del pasillo para crear más confusión. Bueno, ha robado el Brack, vamos a ver que el balón salió tuya mía. No, sigue en ataque el Ordizia. Sí, ha conseguido el Ordizia mantener la posesión. Lomax intenta despejar esa abierta con ese pick and go. Nueva fase, Aizpurua levanta, va a recibir Corey amaga el pase, consigue zafarse. Tuconi que le lleva, no le placan, al final lo consiguen. Muchísimos metros los que ha ganado. Nueva fase, ahí vamos a Gotutía empujando, ganando más metros todavía para Lampordicia. Hay que ponerse las pilas en defensa, es lo que tiene que hacer el conjunto pucelano. Nueva fase, dentro de la 22 ya Lampordicia. Profundidad, ojo, para el Quesos, ganan ese balón. Ojo que está defendiendo efectivamente la patada de Perico a la línea lateral.
se quitan la presión. ¡Qué estrés, José Carlos! Sí, un partido en el que el Quesos Entre Pinares va por encima, es 9-13, pero están a menos de una jugada y hay nervios en ambos equipos, ahí hay nervios en la afición que ve que su equipo, que el equipo local va por debajo, pero que tiene a tiro el partido. Vamos a ver, de nuevo la touch, donde sacó justamente la anterior jugada. Y otra vez ganada, se retiran de la touch. Gorosito, sube a placarle ahí el jugador Ordiziarra, consigue retrasarle. Tiene que meter muchos jugadores ahí para defender la abierta el Braquesos Entre Pinares. Calo, calo, Gavidi, intenta salir por el lado abierto. Vuelve a intentarlo ahora el Brac, protege tu Coni, que es el que intenta ahora salir. Pick and go para liberar a más jugadores. Golosito para Perico, de nuevo a la línea lateral. Esta vez sale, no sale, vamos a ver. Sí, salió y touch para el Brac Quesos Entre Pinares. Se conoce que no pudo controlar ahí el jugador de Ampor, dice. El ala derecho Asier Corta del conjunto Ordiziarra. Y qué silencio después de la que hemos preparado aquí en la cocina quemando el churrasco ahí en la grada de Altamira, José Carlos, ¿eh? Están fríos, fríos los aficionados. Porque casi salía por patas aquí Tito de... Yo estaba con el pie en la puerta buscando la salida. Vamos a centrarnos a Izpurúa para Corey. Corey hace flotar el balón, Palumbo. Palumbo intenta avanzar, no le placan. Sigue avanzando, es Iñaki Puyadena. No era Palumbo, era Puyadena. Y sale el balón. Corey por el lado cerrado. Para Mújica. Mújica percute. Le paran. Bien la entrada. Dice Alhambra que la entrada es correcta por la puerta. La abierta. El balón sale trastabillado. Lo recoge Mújica, que busca el enfrentamiento a Tuconi. Tuconi le placa. Viene en defensa el Brac. Es que se equivoca completamente la grada de Altamira. Es un placaje nuevo. O sea... ¡Ojo, ojo! Que ha favorecido el balón para Pérez. Que consiga adentrarse dentro de la 22. Recoge ese balón Mújica. No tiene. Ahora limpia Lomax de forma extraordinaria. Ventaja por entrada por un lateral. Ahí sí. No estaba liberado. Aizpurúa que va a liberar. Ojo que busca Corey el drone. No. Castigo. Muy bien, muy inteligente Corey. Sí. Buscando ese drone. No le falta tiempo a Corey para buscar esas acciones en ventaja. Muy hábil. Muy inteligente Corey, sabe que tiene esa ventaja, que tiene ese castigo a su favor y dice, opta por tirar ese drop e intentar sacar más partido a esta jugada, que supongo que se la jugarán a touch. De momento el tiempo parado, no está el tiempo parado, parecía que estaba el tiempo parado, pero indica palos Alhambra, con lo cual corre el cronómetro en Altamira y... Vamos a ver quién es el que va a patear. Corey, sí. Corey busca el aro. No, se lo va a dar a Steel. Se lo va a dar a Steel. O está hablando con él, por lo menos. Sí. Se va a ser el zaguero, sí, va a ser el zaguero. Va a ser el zaguero, que es zurdo, si no me equivoco. Sí, es zurdo. Es su mejor sitio para patear. Y ahí vemos cómo se recupera el uno. El pilier. Joan Pérez. Del conjunto Ordiziarra. Bueno, pues pretende el Ampor Ordizia recuperar puntos, esa distancia en el marcador, buscando esa transformación para Steel. Sí, ahora sí. Tres puntos, más emoción, más tensión en Altamira para disfrutar de esa patada, como decimos, del juego del Brac Quesos Entre Pinares y del Ampor Ordizia. Y vemos que sale un tímido sol que pretende secar un poco el césped de Altamira. Vemos el asistente, que se va a hacer un cambio, sale mal Corra, vamos a ver si es por Pérez o por Lomax, pues va a ser por
va a ser por el talonador, si no me equivoco, va a ser por Mikel Garnlea. Sí. Y se pone a un punto el Ordizia. Vemos cambio, la pitada, no hagas eso, Tuconi. La pitada para Stefano Tuconi. Íñigo Ribot salta al terreno de juego en el paquete delantero del conjunto quesero. No se puede entrar en ese juego, ¿verdad, José Carlos? Creo que balón no. Para Chipman, que recibe después del saque de centro. Creo que Tuconi cometió un error aquí. Chipman se la devolvió, no sé si con creces, pero se la devolvió con un gesto igual de feo que el anterior. En la Copa en Santander fue, si no me equivoco. No, aquí fue en el primer partido de Liga. La de Tuconi sí, la que le devolvió no. La que le devolvió fue en la Copa del Rey, si no me equivoco. Bueno, intenta avanzar ahora el Braquesos entre Pinares. Lomax intenta aplacar a Peixi. Peixi puede. Arremete. Golosito intentando liberar. Indica ventaja fuera de juego del conjunto ordiciarra. Lo pita ahora Alhambra Nievas. Ahí va el Fitllano al ataque, buscando ganar la ventaja, ya que no le había dado tiempo a recular esos 10 metros al conjunto local. Mueve el balón el conjunto vallisoletano. Es Gabriel Herrera, Diego Rodríguez, Álvaro Abril. Ahí va Peixi de nuevo, sobre la línea 22 cae. Ojo, que puede echar el gancho ahí, ¿no? Libera bien el conjunto vallisoletano. Diego Rodríguez, Gabriel, el placaje, Ribot, Estrada. Nueva fase, la posesión es para el BRAC. Álvaro Abril le hace retrasar, se juega la patada. No sé si tenía ventaja ahí el conjunto quesero. Pues no he entendido yo la patada ahí de Gorosito. ¿Cómo? Balón a la línea lateral. ¿Cómo entrega esa posesión Gorosito metiéndoles en línea de 22 y pudiendo sacarla directa sin que bote dentro del campo? Creo que se equivoca Gorosito en esa acción. Bueno, vamos a ver. El balón, la touch favorable al conjunto quesero. 12-13 en el marcador, a un punto el conjunto de Santos Regil. La posesión para el BRAC, ahí va la touch, perfecto para Álvaro Abril, inmaculado el BRAC que se os entre Pinares. Si antes lo decíamos a principio de partido que estaba fallando en touch, nos ha dado zas en toda la boca el conjunto azulón. Castigo de Juan Pérez, creo que es un castigo clarísimo por parte del uno del equipo ordiciarra, en el que David Ilibera se queja la grada. Ojo al contrarrack, consigue mantener el balón, pero sale fuera con él Borja Estrada. Touch favorable a Lampo Ordizia. José Carlos, ¿qué te pasa? Nada, veo que la Ordizia es un equipo que está metiendo un poco de... Está incrementando la presión al Quesos entre Pinares, y el Quesos entre Pinares pues no está teniendo las ideas muy claras para poder subsanar la situación en la que le está poniendo la Ordizia. Están tirando muchas bolas, muchas imprecisiones, muy malas recolocaciones de la línea, sobre todo en ataque, donde vemos que el medio se encuentra una y otra vez solo. Otra vez gana el BRAC, la touch sacada por el conjunto ordiciarra. Se prepara Manuel Sevillano, ojo a la carrera de Álvaro Abril, Golosito le soportaba, se le echa encima Mago Tutía. El balón es para Steve Barnes, pero allá van. Qué buena acción, estaba ahí en Gorosito manejando el balón, se le escapó. Pues veo nervios en el Quesos entre Pinares. Quizá Diego Merino vuelve el expulsado, se queda otra vez igualdad numérica. Han conseguido solo 3 puntos en esta igualdad, en esta superioridad numérica el Ordizia. El excluido ya Rodrigo había, y le sustituyen. Ya había vuelto y le sustituyen por Urullo. Y ojo que vamos a ver el cambio de Gabriel Herrera. Se va al ala derecho, si no me equivoco. Y Urullo se coloca de primer centro. Segundo centro para Nacho. ¿Es correcto, sí, José Carlos? Sí, donde se confirma. En el ala izquierdo de Semini. Donde se confirma mi teoría que el cambio no era Alex Müller por Gabriel Herrera, sino era Rodrigo por Gabriel Herrera, muy probablemente. Sale Mago Tutía. Ahora colocado de 8, si no me equivoco. Sí, Axier no tiene. Estaban atendiéndole de la rodilla. Sí. ¡Ojo! El amago de Corey.
que consigue ganar la línea de ventaja, se juega la patada, vamos a ver si llega Haxford, está el eléctrico que protege y saca el balón. Bueno, 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 vaya acción que ha realizado ahora el Ampordicia en una jugada muy, muy ofensiva y vertical, José Carlos. Y cómo no, de mano de quién, de Corey Simpson, un jugadorazo. Ahora sí, ahora la grada de Altamira se viene arriba empujando a su equipo. Chipman recibe la touch, protegía y Lomax al suelo, consigue emplacar. Ojo a la defensa del Braquesos entre penales en esta arremetida. Ensayo, ensayo para Lampordicia, ensayo para Lomax, ensayo para los Ordiciarras, que calienta el partido y se adelantan en el marcador 17-13. Ensayo para los locales, que ha conseguido calentar un poco la grada. Comentábamos antes que estaba algo fría, José Carlos. Sí, veían cómo estaban por debajo. Se ha dormido en defensa, después de haber tenido, y no te puedes estar 80 minutos defendiéndote. En algún momento te van a romper esa línea. Y creo que el Brac ha tenido demasiada fortuna hoy, fallando toda esa cantidad de patadas que podían haber estado por debajo en el marcador con anterioridad. Bueno, pues vemos a Steele en el centro de la imagen con esa patada ofrecida por Valdecuevas. Verdejo. Vamos a ver el Ordiciarra. Casi exacta al último lanzamiento que consiguió transformar el zaguero. Ahí va la patada. Al palo, Steele, José Carlos, sí, ¡un palo! Sí. Ya lo celebraba la grada, parecía que iba para adentro, pero justo se ha cruzado el palo en su camino. Pero bueno, pone ese 17-13. Vemos a Pablo Gil, a Scott Bessie en el banquillo, alentando a sus jugadores. José Carlos, con ánimo. Vamos a ver el Brac cómo reacciona, ¿no? Veremos, a ver si hay reacción del Brac. Directa. Pues parece que no. Directa, fallo de concentración en esa patada. Vuelve a salir un tímido sol entre las nubes en la región del Goierri. Vamos a ver la melee favorable al conjunto local. Se preparan nuevos cambios. Santo Regil prepara refresco en la delantera del conjunto Ordiciarra en esa primera línea. No tenemos al número 24 en la alineación. Mientras la melee en la línea divisoria, Aizpurúa, esperando el permiso de la colegiada, introduce. Se le escapa y llama a Gotutía. Gorosito protegiendo el avance quesero. Sortea el balón, lo recoge Gavidi. Müller para Molina. Molina al eléctrico. El eléctrico corre, busca y se queda a escasos metros de la zona de marca. Recuperación por parte del Ordizia. El Ordizia consigue el balón, limpia la abierta. Nueva fase, la patada de Corey. El balón para el Braquesio entre pinares. Perico para Gabriel. Gabriel que busca el contrapié, lanza el balón atrás. Lo recibe Perico después de que se lo pasara Estrada. Impresionante. Al flanco contrario. Impresionante la acción de Perico y Borja Estrada. Nacho, el balón al lado contrario. Steve Barnes se queja la grada de Aván. Lo permite el juego Alhambra. Ojo al pase de Gabriel. Gabriel que conseguía zafarse de ese primer placaje. No puede con Corey, que le placa. Levanta de nuevo el balón golosito para Diego Rodríguez. Urullo, Urullo busca el espacio en el intervalo, ahí recibe Peixi, Peixi avanza, le placan, le llevan al césped artificial de Altamira. Nueva fase, Gorosito, Gorosito para Perico, busca el contrapié, zafarse la finta, no lo consigue. De nuevo al césped de Altamira, nueva fase, ojo que hay ventaja para el Braca, ahora indica la colegiada. Vamos a ver qué puede optar, Urullo, Urullo, salta a Gavidi, este para Gabriel. Oh, se ha escapado, allá van, pero había ventaja anterior, sigue la posesión para el Braca, que eso es entre pineros, José Carlos. Y será palos.
4 puntos de ventaja. Y supongo que será palos. Negro dice que palos. Para ponerse por delante en el marcador a falta de 2 minutos y medio. 3 minutos y medio por nuestro marcador. Supongo que será palos, lógicamente. Sí, ahora recibe Diego Rodríguez el oval. El aro. 3 puntos para recuperar. En teoría una jugada fácil. A falta de 3 minutos, José Carlos, 3 minutos y 1 punto de diferencia. Lo avisábamos, va a ser un partido no apto para cardíacos. Vamos a ver la patada de la apertura quesero. 3 puntos consigue el BRAC, 3 puntos gracias a el jovencísimo Diego Rodríguez. 17-16 en Altamira, últimos minutos, saque de centro para el conjunto de Santos Regil. Vamos a ver si realiza el cambio Lampordicia. Sí, realizará los cambios, entiendo. Y claro, es que hay que ir al tanteo. El que se retira ahora es Joan Pérez, que da el relevo al conjunto, al jugador del conjunto ordiciarra. No tengo el nombre de ese número 24 de Lampordicia. Saque de centro para Corey Simpson. Molina se hace con el balón, busca la defensa contraria, libera, ojo al contrarrack, levanta Gorosito para Diego, este para Müller. Müller, la patada le ha salido mal, incluso parece que se ha hecho daño. No, decía el asistente, le está indicando a Alhambra que han introducido el balón ellos en 22 y por lo tanto tiene que ejecutarse esa touch desde donde se realizó la patada. José Carlos ya no habla. José Carlos ha abandonado la retransmisión. No. Le pueden los nervios. 2 minutos. Apenas 2 minutos. Malcorra. José Malcorra. Vamos a ver. Canta la jugada desde el pasillo. Chipman de nuevo vuelve a robar. Ojo que el balón ha salido. Lo puede Malcorra. Fuera, ha salido por la línea de atrás. Ha pisado. Touch favorable al BRAC, esos entrepinares. José Carlos, di algo que así te relajas, hombre. No, estás en tensión, amigo. Estaba viendo cómo ganaban esa touch, ese palmeo. Muy atento el talonador del Ordizia. Consigue crear esa situación de peligro que está a punto de... Le han empujado en el aire ahí al jugador del BRAC. Cuando cogía el balón, quiere salir golosito, le saca, se mete en complicaciones. ¿Cómo estarán viviendo nuestros amigos de la Peña el Tornillo este partido de semifinales de Copa del Rey? ¿Cómo lo estarán viviendo en el Urban Café? ¿Cómo lo estarán viviendo? ¿Dónde, Edu? Disfrutando las imágenes de misionesdeportivas.com gracias a las teles.com. ¡Vamos a ver la touch! Malcorras con el oval cantando desde el pasillo la jugada larga. Consigue atrapar. Allá van clarísimo. Allá van clarísimo, lo indica la colegiada, se desespera el banquillo de Lampordicia. Y tiempo prácticamente cumplido. Tiempo 5 segundos por nuestro marcador, el del estadio hace ya 2 minutos que pasó. El tiempo, minuto y medio, perdón. Mele, con posesión para el BRAC, que es entre pinares, tiene que salir de la zona de 22... Y un punto que puede ser bueno o puede ser malo para el partido de vuelta en Pepe Rojo a primeros de marzo. Introduce Gorosito, ojo que empuja la Lampordicia. Hay que controlar ese oval. Se echa encima Gavidi de él. Es posesión para el BRAC. Hay que limpiar, echa atrás Perico. Va a recibir ese balón para patear. No lo hace Nacho. Y da por bueno, final. Se acabó el partido. Final del partido, victoria para Lampordicia, semifinal abierta. Será decisorio en Pepe Rojo a primeros de marzo, como decimos, la vuelta de esta eliminatoria entre el Lampordicia y el BRAC, esos entrepinares, 17-16.
Ahora veremos el análisis de José Carlos, pero a mí me ha parecido un muy buen partido del Brac Esos entre Pinares. José Carlos, ¿qué opinas tú? Bueno, creo que ha sido un partido en el que el Quesos entre Pinares se ha centrado muy bien en defensa, son muchos minutos defendiéndose contra un equipo vasco que tiene siempre esa agresividad a mayores, esa fortaleza. Hemos visto cómo desde el calentamiento prácticamente no entrenaban jugadas en juego abierto, no entrenaban jugadas con jugadores por el exterior, entrenaban pues lo que suelen jugar, el juego que suelen jugar, que es perfectamente, que es bastante vistoso y es un juego que se puede realizar, que es jugar en cortito y jugar al cabezazo. Creo que tienen un jugadorazo como es Corey Simpson, que crea un montón de peligro. El Quesos entre Pinares ha dominado fases como ha sido la touch, como ha sido la melee, que probablemente le haga merecedor de algo más. Ha ido por delante en el marcador durante todo el partido, pero bien es cierto que quien ha puesto la iniciativa en ataque siempre ha sido, en los 80 minutos prácticamente, ha sido el Ordizia, muchas veces con demasiada imprecisión o con más corazón que con organización, pero es cierto que ha puesto y ha propuesto, y el Quesos entre Pinares pues al final ha perdido este partido por un punto, que han buscado muy inteligentemente esa diferencia mínima en el marcador, y bueno, pues la eliminatoria está bastante decantada a favor del Quesos entre Pinares en teoría, porque tiene que disputar en su propia casa el partido. Suponemos que en aquellos tiempos el botiquín esté más desahogado, la enfermería esté más desahogada, pero bueno, creo que hoy se lleva la victoria el Ordizia. Justamente, si hubiera ganado el Quesos también sería igual de justo, porque creo que ha sido un partido de toma y daca y cada uno sabiendo aprovechar su manera de jugar. Madre, José Carlos, tenemos que hacer algo para relajarnos después de este partidazo, y yo creo que lo que vamos a hacer es mirar en internet, en rugbytravel.es, un viajecito, y nos vamos a ver el Seis Naciones. Y pensando en ello, en la forma extraordinaria como Rugby Travel organiza esos viajes, esa relajación, porque ha sido un partido estresante, José Carlos. ¿Cómo está Emisiones? Nos va a llevar de viaje a ver el Seis Naciones. No, yo he dicho que vamos a mirarlo, y aquí al corte nada, es caro, abogado, no voy a hacer. Señores, muchísimas gracias por vivir esta eliminatoria en emisionesdeportivas.com. Muchas gracias a la Peña del Tornillo, a Donde Edu, a Talleres Fernando Blanco, a Rugby Travel, a Pago de Valdecuevas y a todos los patrocinadores, a ese rugby, el balón de la liga, esa equipación deportiva, a todos los patrocinadores de Emisiones Deportivas por hacernos disfrutar del rugby en primera mano y en directo cada fin de semana. Y gracias a ti, sobre todo, José Carlos, por el esfuerzo que haces al viajar con nosotros y al comentar los partidos con Emisiones Deportivas. Comentar y realizar. Eres multifunción hoy. Me has engañado. Señores, nos vemos el próximo fin de semana con más deporte. Y recuerden que todavía no ha terminado el partido entre el Vasco Independiente y el Complutense de Cineros. Pueden verlo en el otro canal de Emisiones Deportivas. Hasta el próximo fin de semana. ¡Hasta luego! La única almazara de la provincia donde elaboramos un aceite de altísima calidad. Cuidamos hasta el último detalle, desde la recogida en el olivo hasta su embotellamiento, pasando por la recepción en la almazara o los controles sanitarios y de calidad. Una apuesta por el virgen extra que potenciará el sabor de los alimentos, ideal para aliños, aderezos de pan o demás consumos crudos. En Pago de Valdecuevas el envasado es únicamente bajo pedido para preservar su calidad al máximo. Y recuerde que ofrecemos la posibilidad de hacer un recorrido completo por la finca y la almazara y así descubrir el proceso de extracción del aceite al detalle. Visite nuestra web para más información.
Can't touch this.